Miles de parciales del Flamengo están ingresando a Uruguay por la frontera Yaguarón-Río Branco. Ante el intenso movimiento, las autoridades de nuestro país reforzaron las guardias con más personal y son exhaustivos los controles. Según confirmaron desde la Jefatura de Policía, ingresarán por esta frontera 290 ómnibus, de los cuales 40 pertenecen al grupo de Barras Bravas del equipo rubro-negro. Ah, yo creo que vamos a ganar y la tercera viene ahora. Ajá. Sí. ¿Dónde vienen ustedes? Yo soy de Vitoria, Espíritu Santo. Ajá. Y ellos son de Cuiabá. ¿Cuiabá? Sí. Muchas horas de viaje. Sí, muchas horas, pero todos nosotros nos encontramos en Porto Alegre y rentamos un autobús para venir a Montevideo. Yo vine aquí buscar el tri. Nos vamos a llevar el tri. 3-0 para combinar con el tri. Se esperan 13.000 personas en excursiones y una cifra bastante similar en vehículos particulares. Al momento, 5 personas no han podido ingresar a nuestro país por la falta de documentación o por encontrarse en la lista negra de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Llegamos de carro, desde São Paulo, descendo até aquí y vamos a seguir até Montevideo para ser campeón. Dale, 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 dale.